Okay, 1-1-1, perfecto, ya se oye. Ya tenemos señal, ya está todo. Pues vamos a empezar. De una vena sale sangre. Vamos a jugar la versión de Switch, como nos estamos dando cuenta. Está el Skyrim, Breath of the Wild y todo esto es un tacho. Vamos a darle. No creo que sea drásticamente diferente a la versión de Wii U. En teoría las consolas tienen casi la misma capacidad, si no es que la misma. Ahora no he checado los pormenores, pero sí, dudo mucho que sea tremendamente diferente a la versión original. Ok, Climax Multiple. Mira, puedes jugar en línea. Normal, vámonos. El 1 lo jugamos la versión de 360. Entonces, quiero suponer que el mapeo de botones no es drásticamente diferente. De hecho, creo que todo está igual. Sí, sí. Es el mismo. Bueno, no me gusta que el mapeo sí sea igual. Significa que no tengo que reaprender cómo jugar la línea. Menos en el nivel más básico. No sé, experto. Match our rules of the world. Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves, and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny. Podamos perder el humans could choose their own paths. Uno nunca sabe, ¿no? They awoke to their own identities. Man was but a reed, the most feeble thing in nature. But now we were thinking, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. Telling me any of your kind survived.
Bueno, que Valder era el último. Sega ya no tenía las lanas con él, ni madres, no lo vamos a lanzar nosotros. Platinum se quedó de verga, güey, ¿y ahora qué hacemos? Y llegó Nintendo a decir, no hay pedo, perro, yo te lo patrocino. En la actualidad. Ah, mira, está mi compadre el Valder. Justo después de que le partí su pinche madre en el final del 1, ¿no? You will not escape this fate. We will perish together. My dear sweet child, at last. You have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. Che viejito culo, güey. Pero de que se murió, se murió. But the right eye of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the Lumen Sages. Prólogo, caos en el mundo. Aceptando el lugar. Venga, de ahí. Dale, perro. Creo que no tiene controles modificados para los Joy-Con. Eso me gusta, porque no... No sé, quizás sea porque soy muy old school, pero me gusta más el control tradicional. En muchos sentidos. De Platinum Game, Teen Little Angels, una referencia al viejo equipo de Capcom. Necesito mis audífonos. Creo que los de Platinum. Ahorita lo checo. Tengo el list. Compadre Lane, ¿o? Sí, hay una ligera mejora gráfica, pero no muy sustancial. You know what I need? Some heals without guns. You don't mind if we make a quick stop, do you? Do you know what? La Cueva del Ocio, muchísimas gracias por ese host, mi hermano. Mind my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, was that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you. For free, might add. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg, sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you could off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you! Shit. But if it's that or get torn limb from limb for eternity in whatever circle of inferno you witches go to if you break the contract, forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey, what the hell? But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my dear? Yeah, real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear the fucking end of it. Gente,
Jean, modo seductora. Intercambiando el peinado con Bayonetta. You always know how to make an entrance, John. A rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza, you haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in Lighthouse, the annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Shit! The Platinum Stars! Crap. I need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. Se ve menos oscuro, por así decirlo, y menos... No era gótico, pero... Se ve más urbano. Como su pizza corbata es el logo de Platinum. You hear that? I want one of those. The thing's flying in the air right now. That's the one. That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nicely. It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon. Just hurry up and put it in the box, will ya? I try to avoid doing this in my Sunday best. Ángel de la tercera jerarquía, Septimus. Por lo menos ya este diseño es nuevo. Ya no habíamos peleado contra estos enemigos después de que se repitieron bastantes en los últimos niveles. Está chido que sí haya nuevos enemigos. Ahí va contra Luz, la que no lo hace. Servita, wow, cómo no. Ha!
No queremos que nos son iguales, eso está muy chido. ¡Halo! Eso es el Rodan. Su cosplay de Santa Claus. Oh, fucking wonderful. Rodan? But I don't believe in sin. Watch your mouth, Ito. Don't want anyone offering you for sacrilege before you pay your tax. Directriz, no hubo problema de que fuera exclusivo de Nintendo, no siento que haya censura ni nada. Haciendo esa referencia al inicio del 1 cuando le cae la lápida encima a Rodan. Eso no lo teníamos antes, oigan. Se está recibiendo.
laurel verde, una gema con forma de laurel que contiene esencia vital cristalizada. Si tienes este objeto, recuperarás tu vitalidad instantáneamente. Medalla de bronce, qué mamá. A los Vengadores, ¿tú crees? La batalla de Nueva York, supongo. Potestad de la segunda jerarquía. Did you get everything? Forgot the caviar. You think they're still open? It's not Christmas without caviar. Let's finish this quickly then. So close. Get up! Devorador de ángeles.
Ay, le sacaron el alma, güey. John. Chamuco, así es, mi hermano. Nuestra primera muerte en el 2, güey, qué tristeza la vida, perro. Lumen Sage, is revenge not all you desire? I know the one who destroyed your world. I know the one who destroyed your love. Who?
witches get dragged to hell. It is what it is. Jean's gonna wander Inferno suffering for eternity. Dims the brakes. I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan. Especially if you're going to be flip about it. You know better than that. You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta. Something's up. The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? You know, she's pretty hot for a dead chick. I wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living. But looking at her now, nah, still not a fan. She's not dead, Enzo. She's right, Enzo. You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm, Trinity. It's just a matter of time. Because I don't see no way of saving a soul lost in hell. What about the gates? The real gates of hell. I can't stop you from trying to use them, but I don't think you got a chance down there. I'll see what I can do about putting her on ice for a while. You'll need this. The heart of an Umbra Witch. The magic that keep your kind alive in this world for eternities. Should keep her body in this realm stable, but you'll need to reunite this with her soul. If you're gonna try and bring her back, I figure you got about a day before it's game over. Enzo, you've got a jet, right? What? No! No! I do not know! Listen, I appreciate the situation, but you know what today is? My kids got cookies baked for me at home! They're waiting for me! And I still gotta play Santa tonight! Let the real Santa take care of the presents. Now let's go! Vamos. Hey! I said I believed, but Ed and Edna, you can't put one over on those two little fuckers, let me tell you. Hey! Let go! Let go of me! Why do I always get wrapped up in this shit? Si sacamos bronce, sacamos bronce. No se hable más, muchachones. The Sacred Mountain of Fimbulventer. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place or bada boo! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in no interim at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account with a mini bar, too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. Dun, dun, dun. No.
No es tan chido su avioncito, la neta, pero nunca es el trabajo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Then the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Oh, yeah! Ya este viernes se estrena Tomb Raider, perros. ¿Cómo se pone? There it is. That's Fimbulventer. Not such a bad place when you look at it. Oh, but you gotta have a death wish to get close to that damn place. Como Pigrid, parece una ciudad europea común y corriente hasta que llegamos a ella y valió verdura todo el pelo. Y se me acabó el chupe, mi amigo. Qué tristeza, me da. Where did these clouds come from? Enzo, this is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? What? Wait, what? You're joking, right? I can't find this piece of shit! La pinche ardilla con pollas y todo el pedo, güey, qué desmadre ahí. Esa ardilla en Chapu ya le hubieran dado vajilla con las pinches pulseras, güey. Ahí las pinches ardillas se andan con navaja y todo el pedo. John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Calma. También aquí va a haber coleccionables secretos. Pues quizás sí valdría la pena echar un ojito. Entrada secreta, fragmento de un diario. Ha debido caerse del cuaderno. Lo encontré. Ok. Es como un portalito. Wow, ahí está el corazón. Fragmento de corazón, 1 de 4. Dígame, aquí no hay que partirle el orto y lo hacemos con gusto. Bienvenido a Muspelheim, la tierra del origen, lugar de peregrinaje de auténticos guerreros. Con tus habilidades se aprueban diferentes combates y si vences cumpliendo las condiciones de cada uno obtendrás una rara recompensa. No hay penalización si fracasas, puedes repetir cada desafío tantas veces como desees. Cámara. No me agüito. Combate cronometrado. Derrota al enemigo antes de que acabe el tiempo. Chinga
a tu madre. Por un puto segundo. Bueno, poquito más de un segundo, pero entendieron. Dale, perro. Tenido un embrujo que rara multidimensional. Fragmento de corazón de bruja 12-4. Ese valía más, pues se veía más grandote. Debe haber valido 2. Vámonos. Vamos a ir acá. Acá. Ah, esperar, mendigo. Estúpido, sí. Llegamos a Atlantis, ¿eh? Atlantis, sí, sí, sí. No me puedo transformar en cuervito todavía. Raíz de mandrágora. Esto lo usamos. Vale. Salamandra cristalizada. Vamos contra la toma, estaría chingón, ¿eh? Sí. Según yo puedo sacar varios trajes, pero no sé cómo sacar esos trajes. Aquí tiene mi bolsa de amigos. Caga, ¿dónde están? ¿No era el de Link? ¿Dónde está? ¿Un chelín? No, habrá un menú. Thank you.
vamos a googlearlo rápido, más para saber. Supone que sí te dan trajes. Es que es en el rojo, güey. Lo está haciendo en el joy. Está haciendo en el joy con azul y es en el joy con rojo. No lo está reconociendo. Supongo que sí debe de haber como un menú especial, ¿no? No, pues sepa la verga, güey. Si alguien sabe cómo usar los amigos aquí, pues ya me dice. Porque el chilazo no. No le encuentro dónde. Tampoco es que sea tan importante. Chupa chup verde. Vamos a donde parece ser que no hay nada. Otro portalín. Daño durante tiempo brujo. Ok.
piedra lunar, perros, piedra lunar. Puede ser que sí falte llegar a un punto determinado en el mapa. O sea, en las puertas del infierno, que es donde generalmente comprabas objetos y madres así. En una de esas igual y si te pide... escanearlos ahí directamente. Serpentear en el agua, qué mamá. Qué reverenda mamada al chilazo. Bueno, justo aquí. Tenemos portal para las puertas del infierno, según yo. Santa don't get paid enough for this shit. When Ed and Edna found that daddy wasn't coming back, it made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I'll give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noah Toon had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... You think you gotta do everything alone? I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap at my ass. Vamos a ver si este güey trae alguna especie de menú o algo que nos permita saber qué pedo con los putos amigos. Jim, buen Rodan. Welcome to the Gates of Hell. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come. I gotta say some cheesy shit sometimes. Si me lo solo aparece en las ofertas chimba. Ahí está, papu. Como los chingados de que no, güey. Así mi pinche link. Ahí te va. Según yo, también el de... Star Fox. Ya está Star Fox. ¿Qué otro amigo? A ver, Pikachu. Supongo que los que no te dan trajes te dan dinero. Tenía mi bolsita de amigo. A ver, Mewtwo.
nos harán nada, pero de que nos dan varo, nos dan varo. Y ese varo puede servir bastante. Y puedes hacer 32 amigos por día. Yoshi. Se me ha olvidado que teníamos ahí. Yoshiberto. ¿Qué tal, Lunirs? ¿Cómo estás, mi hermano? Y paletitas de regalo. A ver, el Mega Man. No, deberían de darnos un trajecito de Mega Man. Tengo tres Yoshis. ¿Qué pedo? Supongo que todos los Yoshis me van a dar exactamente lo mismo. O más bien solo cuenta uno. Mira, creo que sí me lo contó como amigo diferente. Vamos a escanear los tres, no voy a hacer. Para ver, Star Fox. No, sí me lo registró dos veces. Siendo tener este juego, la verdad, terminamos el 1 la semana pasada, bueno, lo terminamos ayer y me gustó mucho. Supongo que el 2 es básicamente igual, o sea, quizás algunas diferencias estéticas, sabes, nuevos trajes, nuevas cositas, cosas así, pero no creo que sea sustancialmente diferente, entonces va a estar padre. Charizard, no digo nada. Y a ver, Lucario. Ya son todos mis amigos. Tesoros de Rodan. Supongo que aquí puso los trajes. Para la divina de Hyrule. De Hyrule. ¿Pero qué hacen esas balas? No, es que la compré sin querer, güey. Pero es que solo quería ver qué pedo. Gracias por seguir el canal, insecto. Carlos 238292, muchísimas gracias. Tenía apagado el audio del escritorio, no sé por qué, pero a través del micrófono seguramente escuchaste tu recibimiento por parte de Vegeta, el príncipe de todos los Saiyajin, así que bienvenido, mi hermano, bienvenido seas. Pues vamos a comprar un poco de vida. Por un poco me refiero a toda la que nos pinches alcance. Pero fueron tres nomás. Ah, es que ahora sí va subiendo de lana, güey. Antes no subía de precio, se quedaba igual. Pues ahí estamos, ¿no? Ya estas mamadas no sé qué son. Pues ya escaneamos los amigos. Después los escanearemos nuevamente. Vamos a regresarlos a la bolsita. Ahí está. Gracias, madre. Traje de Samus y Peach. Pero no tengo ni a Samus ni a Peach. Curiosamente no tengo ningún amigo de ellos.
No sé si Scania fue el de Luigi, pero pude meter. Le mort est plus. No, no me dieron como trajecillos. No veo algo en el menú que diga que le puedo cambiar el traje. Esto es lo que nos dieron los amigos al escanearlos. No sepa la verdura que fue entonces. Así que solo Dios lo sabe. Hombre, pues qué gustazo tenerte por acá, mi querido Carlos. ¿Las balas son los trajes? Oh, ¿y cómo las equipo? Que lo puedes ver porque siguen lanzando remakes y ports. Bueno, más que remakes son ports. Es que como el Wii U no fue una consola tan vendida, seguramente mucha gente se perdió de varios juegos. Entonces están relanzándolos pese a que no les están haciendo mejoras realmente significativas. O sea, quizás este traiga alguna jotería por ahí añadida, pero dudo mucho que sí haya una diferencia palpable. No, pero está como en la otra dimensión, esa mamá. Parece un recuerdo muy cercano, ¿no? Todos los fragmentos. Me arrepiento de comprar mi Wii U. No, no te preocupes. El Wii U sigue siendo una consola bastante funcional. Ya la cagué, ya ni vi dónde estaban estos. Ya tenemos uno. Dos. Ay, cabrón. Creo que me salté uno atrás, ¿no? Cuatro. Se va. Ah, no, ya lo vi, está hasta allá. Pero lo vamos a tener que repetir porque la cagué pendejamente. Bueno, principio del capítulo. Va, entonces lo intentamos en el siguiente capítulo. Debe de ser algo así porque seguramente tiene que volver a cargar los datos para como actualizar el hecho de que cambiaste de traje. Hasta trae paletitos de regalos, ¿no? Lo logramos. Y de hecho creo que vi otro cofre por aquí normal, ¿no? O lo soñé. Pero bueno, según yo sí se alcanzó a ver un cofre. Ahorita lo buscamos. Sí, señora, no quería cinema todavía, no mames. Me voy a entristecer.
Saiki. Pinche Aladino. Es la pinche ardilla de hace rato, ¿no? Trae como el mismo bling bling. Eso explicaría lo random de que una ardilla tenga joyería. I'm never going to reach Fimbulventa at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Y trae el rompecabezas del milenio, güey, es el pinche Yugi ese perro. Huh? You can see me. You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Se va a echar unas rimas. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Cute one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio. Purgatorio. So, are we heading to Fimbulventa on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Damn it. They must have heard me. Son armas putas. Está brujos raperos. Sus cuestionables decisiones respecto a la moda. Ay, mis pinches centauros angelicales. Arcángel de la tercera jerarquía. Arthur. De unicornio, los pajaritos al de Sonic. Más fácil esta mayoneta que la anterior, igual se maneja igual. Afortunadamente el mapeo de botones es exactamente el mismo, entonces aunque sean diferentes letras, técnicamente son las mismas letras o las han ordenadas diferentes para nuestras katanas, sigue estando en el mismo orden. Entonces está bastante chido porque la acostumbrarte a haberlo jugado en Xbox no cambia, que no te cambia los controles, ¿vale? Siguen estando en la misma posición. Está muy Sonic, ¿eh?
sea, ya sé que es el primer juego lo desarrolló Sega. Bueno, lo desarrolló Platinum para los públicos Sega. Pero sí, los aritos sí son tan sonidos. Ya en que el 1 empieza con el general de Eggman Destroyer. Un fragmento más de corazón y subiremos de vida nuevamente. Ahí está el cofre sin inventario. Dije que se había visto un pinche cofre, pero... el cinema. Mucha armadura chingona que trae este valedor. If you're looking for the kid, he went that way. Hay muchas referencias tanto a Capcom como a Sega, porque parte del staff de Platinum Games salió de Capcom. Te va a partir tu madre, pinche ángel. Querubín de la primera jerarquía, Pauli. Dale, perro, déjese de mí. I'm afraid I don't have time to dance too long. A friend is waiting for me. So close. Get up! Got you! Get up! Beben Chidori, la neta. Me gustó. Nunca puedo atrapar a los putos cuervos, man. No sé qué necesitan de mí esos cuervos, pero siempre se me pelan a la verdad. Sí, con todo. Según yo, con esto ya vamos a completar un corazón que nos den un boost de vida. Si es que lo paso, porque luego se me mete. Ha ha!
No lo veo. Ay, capu. Pensé que le iba a cagar y no. Ay, hasta platino puro, güey, no. Trae una piedra al mundo. No trae piedra al mundo. Creo que se me había encontrado al final. Ah, mira, si me viene flotando por el mariposa. Ya sé si traía piedra lunar. Ahí está, güey. Bueno, perla, güey. Da igual. Ángeles de la tercera jerarquía. Cuchet, entra en un paso. ¿Qué tal, Jonah? Saludos hasta la chamba, mi hermano. Ojalá se te esté haciendo leve. Tengo unos cuernitos de unicornio. So, they're after you too, then. Have you been naughty? Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now. That's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulvetr, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength. Just be a one-trick pony. About that trick. See? You need my power too. Parecía que estaba haciendo breakdance el morro en esa pose y con esos pantalones. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait, stop. Before I show you the way, love, you gotta agree to a little condition. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, ma'am. Do I look like a ma'am to you? Bayonetta or Cereza, take your pick. Cereza! You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Ándale, pinches cumplidos. Que aprenda, hijo de... Try
Te esperas a que revise, ¿no? No quiero dejar nada. Ok, no hay nada. Try to keep up. Cállate, güey. Tampoco me apresuras. Aquí hay librito de cuentos. Un librito vaquero para el trato. Mira, creo que su iglesia tiene un severo problema de goteras. Otro pintito. Las recetas. Fundamentos de la alquimia. Me apunto uno un chingo, pero varios. Una chupa chup amarilla. Disfruta la segunda jerarquía, güey. Ojalá el 13 no tenga ese tipo de cinemática como el padre. No sabes si sea un 3. Supongo que ahorita es más decisión de Nintendo que Platinum. Al final Nintendo fue el que puso la lana. A mí sí me gustaría que hubiera un 3, por supuesto. Supongo que quizás las ventas de este, que es el de Switch, pueden ayudar bastante. Si le va bien, yo supongo que igual en una de esas sí se anima. Creo que me quita al menos punto por el reintento que es uso objetos. Chamaco se cree cantinflas. Puede ser, puede ser. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ah, la pachuca es amarilla. Gracias por seguir el canal, insecto. Dash 008. Muchísimas gracias por el saludo. Soy yo doble. La bienvenida a la. Ahorita la.
Listo. Pinche pantalla, déjame ver. Dale, perro. Estás, hijo de tu pinche madre. ¿Qué iba a hacer así? Silenciar la computadora para que no se oiga doble, no se oigan por encimados los hollows. Eso ya lo abrimos. De ese lado no checamos si había algo, ¿verdad? Pues parece ser que no. Vamos. Tenemos un portal para Rodan, pero lo hacemos al final del episodio. Ahorita no, no urge entrar con ese valedor. Hay algo adentro de la agüita. No, no hay nada. Vámonos. Cállate, pinche simple pendejo. Ah, la ciudad está viva, güey. Ay, güey. La aventura nos aguarda, perro. Mañana ya llega la maldición de los faraones a Assassin's Creed Origins. Por su pollo lo vamos a estar jugando. Entonces, a ver cómo se pone. Se ve bueno, se ve muy interesante. Siento que se va a parecer un poquito a lo que fue la tiranía del rey Washington. Que no es una expansión de historias, más como... Son de esas huellas que no son tan difíciles, pero tienen un puta madral de vida. No son peleas tardadas. Ya, ahí la llevo. Poquito a poco, pero seguros de sí mismos. ¡Vámonos!
El pinche tacón de aguja en el cerebro, güey. Así es, mi querido Sergio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi hermano. En diseño no hay nada que reprocharle. La verdad está muy bien trabajado. Mira, el jefe es imponente. Sí, me recordaban mucho a Asura's Wrath. El jefe del final del 1 estaba bien perro, güey. El de la vieja del epílogo, la Jubileus. Hija de su pinche madre, güey. Sí, está... Estaba macabra esa pelea, güey. Ya contestó Sony mi correo del fin de semana que le dije, güey, no me deja descargar el Rainbow Six Complete Edition. O sea, me aceptó el código y todo, pero a la hora de la descarga no está el puto juego, güey. Sí, ay, creo que ya detectamos el problema. Lo que pasa es que tiene una versión anterior. Yo, sí, güey, pues fue lo que te expliqué, animal. Entonces que lo van a checar, güey. Ya ven, si era la puta ardilla, güey. Se los pinches dije. Ah, se lo metió ahí en el... Como señora con... guardándose el celular. ¿Ese es el Balder resucitado, güey? ¿O qué pedo ahí? Noatun Genesis, normal. Premio de bronce, porque apestas, pero no tanto. ¿Esas cuatro peleas dónde verga estaban, güey? ¿Qué mamada? Ha parecido un acceso directo a las puertas del infierno en el menú del capítulo. Un eco del tiempo. Solo se salvan automático, ¿no? Ah, mira, aquí está. ¿Qué quieren, Link o Star Fox? Hola, Jessica Rabbit. Entonces me dicen, ¿Star Fox o Link? Así que el primer voto se lo lleva. Fox, no se hable más. No, tengo Leamog e Blue. Me voy a traer al Falco, al Fox, al Pepe y al... Sleepy. No, guárdalo. Entonces en la tienda no hay nada que queramos comprar ahorita. Ah, no, sí, el disco, güey. Que nos cambió el disco por una armita. Finish them off. That LP is just what the doctor ordered.
fucker did not want to listen to reason. But it's all good, cause neither did I put it to work. Racasa Hardware, se llama McDonald's. The Greatest Jubilee, difícil la hija de su madre. Sí, la verdad es que sí, sí me costó un poquito de trabajo. Pero de que le dimos para las sus tunas, le dimos para sus tunas. No más, se ve bien cagado este pedo. Ay, saca los rayitos, güey, seas mamón. Se pasó de verga el skin, güey. Sí, se pasó de verdura el skin. Mira, ahí está mi amigo Luca, que ahora se ve como muy Johnny Depp. Ya trae sus Lens of Truth. Ah, cómo es baboso, güey. Sí, me gustó un chingo, está bien chido. Fleur de la Reine, Maid of Meline, also known as Diamond Rings, I think. The name Meline is derived from the Nereids, or sea nymphs. Quite appropriate for this city. Will you quit calling me that? I'm not a pet or a cat. Oh wait, you. So Luca, who's that? How are you, Bayonetta? No matter where I am, you always know how to make an entrance. Nice glasses. Oh, these? Rodan has a soft spot for Shinshu Sake in Japan. It's an easy trade to get him to make these for me. And don't get it twisted, Bayonetta. I'm not stalking you. This time at least. Look, I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for anyone, right? But if there's one thing I've learned in my line of work, it's when I found you. That was scary. I know who you want about this time. Don't act dumb with me. You know the story better than anyone. The Umbra witches in the Middle Ages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. Tal corre en el sándwich. Pues tú dímelo, ¿cómo lo estás viendo? Yo espero que no tengas lag, porque pues, puede pasar, ¿no? Ya sea que mi OBS no transmita bien o tu internet no esté chido, pero según yo está todo correcto. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Sientes que se ha frenado, que haya dado bajones de frame rate? Yo lo siento bien. No, tampoco es como que el juego sea demasiado pesado o que el Switch no pueda con un port de Wii U. Al fin y al cabo, son técnicamente la misma consola. Nada más que el Switch es portátil, pero no siento que haya mucho problema. Tienes en recibir su besito. Sí, pues. Hey. Tan, tan, tan. Don't you worry about my nose. I can smell trouble.
La Spider-Man, güey, no mames. A la Spider-Man. No, sigue siendo el de mi mejor amiga. Pero como trabaja todo el día, ni siquiera tiene tiempo de jugar. Entonces supongo que por eso no me lo ha pedido de vuelta. Pero pues sí, sigue siendo de él. Y en cuanto me lo pida, se lo regresaré. Porque creo que ya no sale nada relevante para el Switch después de esto. Bueno, viene un Kirby. Pero no sé cómo vaya a estar el pedo con ese Kirby. Entonces... No me agito mucho por ese Kirby, la verdad. All Star Rally, creo que se llama. Solo puedes infligir daño con armas enemigas. En el tubo, güey, todo el pedo. Sí, fragmento de perla lunar. Así ve mejor que el 1. Que no solo tiene que ver con que el cambio de consola, tiene que ver más también con el tiene también que ver con la optimización. O sea, sí influye el... No mames, me turbomamo esto. Tiene que ver el cambio de consola, vaya, ¿no? Pero también tiene que ver con cómo va, mejora los procesos. Tienen un poco más de herramientas y todo eso. Pero sí, se ve mucho mejor que el 1 en muchas cosas. En otras, pues sí le notas que no alcanza el máximo potencial. Y claramente un Bayonetta en Play 4 on One, pues sí tendría gráficas mucho más mamalonas, ¿no? O sea, no están mal estas. Yo insisto, no se ve mal. Aparte el juego, pues es muy divertido. Entonces las gráficas pasan a segundo término, pero sí sería interesante ver, sobre todo para los summons, más que para Bayonetta, para los summons, sería muy interesante verla ya en una consola con más punch. Pero dudo mucho que suceda. O sea, para bien o para mal, Nintendo rescató la franquicia y sin ellos pues no habría Bayonetta 2. Entonces no creo que Platinum quiera ceder la licencia a otra consola. La verdad. ¿Pero cuándo sale? O sea, porque se lo puedo regresar y volvérselo a pedir después. O sea, no pasa nada. Órale, este güey sí está bien loco. Arcángel de la tercera jerarquía en Rapture. Dale, pinche Enru. Te vas a sacar de tu miseria, perro, porque el chile sí te ves bien feo. Espérate, que ahí viene. Esas mariposa púrpura. Vamos a recuperar la magia. Muy bien, caballeros, muy bien. 13 de julio, entonces hay pedo. Entonces no hay pedo, digo, o sea. Va a salir ahorita, me refiero a este mes, vaya, ¿no?
Es como decir, pues va a salir el Smash Bros. Pues sí, güey, pero el Smash Bros, si bien nos va, yo creo que saldrá por noviembre. Y como no me emociona mucho Smash, me valió 3 kilos de verdura el anuncio, pero... Pero está bien, o sea, para la chaviza que le gusta, pues qué bueno, porque es un juego emblemático, es un juego que todas las consolas de Nintendo tienen que tener. Y obviamente, pues, había gente esperándolo. Ahí lo que no quedó muy claro, porque no especificaron, es si va a ser el de Wii U, como ha sido la sana costumbre hasta ahorita, nada más con personajes extras, o si va a ser un nuevo Smash tal cual. Yo siento que va a ser una especie de port de Wii U, pero con nuevos peleadores. Un poco como lo que hicieron con Pokken, que sí es el mismo juego, pero traía nuevos peleadores. Traía nuevos Pokémon y todo el desmadre. Ahí tienes... Ese güey es como el Prince of Persia, ¿no? Yo era el príncipe malo, güey. Es la reencarnación de Dios o un pedo así, güey. Van a ver. Ah, no mames. Espérate, pinche Wii U. Se me olvida cuáles son tus botones. Digo, Switch, güey. La falta de costumbre de jugar en esta madre. Nada más hace caminado, papu. Lo que está chido es que respeten el skin con en los cinemas. Porque eso generalmente no pasaba. Puto cuervo, güey. O sea, muchos juegos te cambian el skin nada más durante el gameplay y en los cinemas, como ya son pre-renderizados, pues obviamente se regresa al skin que debería de ser. Entonces sí me gusta un chingo que sean cinemas como en tiempo real, por así decirlo. Para que sí se note el cambio. Ahora sí no me pegaste, hijo de tu caballa madre. Ay, perro. Te veo una torturita, perro. Creo que sí hace más daño a... Bruja de Umbra, bueno, Clímax de Umbra, pero se ve más chido y la tortura. Parece un poco furry así, ¿no? Con la colita y las orejas. Creo que eso nos va a dar el título para el stream de mañana. Bayonetta Furry contra las huestes angelicales. Otro cofrecino. Ah, huevo, un disquito. Estos son como unas garras, ¿no? Me parece.
espada voladora. No sé si sean mejores que la katana del 1, pero se manejan muy similar. O sea, la animación, vaya, o sea, se ve que no. Que sí reciclaron un par de assets ahí para ahorrar un poco de la milla. Está bien, digo, no pasa nada, pero. Sí trae las mismas animaciones. Sí, de cierta forma. No, el Bayonetta me lo dio Nintendo. Todos los juegos que he jugado de Switch han sido por parte de Nintendo. Por eso le pedí el Switch. Es que necesito hacer los streams, güey. Si no, Nintendo va a decir, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde está mi material? Así como estoy pidiéndole dinero a Brian. Where's my money, Brian? Si va a venir el señor Nintendo a meterme mis fregacillos. ¿Dónde está mi reseña o mi stream, perro? Es que no tengo Switch, señor Nintendo. Quédate, quiero mi reseña o mi stream. Me agarraría a golpes, no queremos que eso pase. Espérate, ¿será que va a ser algo bien cabrón este güey? No, nomás brilló moradito. Me volvió a olvidar su pinche patada. Toda rancia. Está así, hijo de tu puta madre. De hecho, ya solo tenía el Breath of the Wild. Todos los juegos instalados son los que yo instalé. Y de hecho tuve que borrar varios porque... pues no caben, ¿verdad? Y no quise gastar mucho en una memoria. Entonces compré una pequeña, creo que era de 32. Que esa memoria es casi exclusiva para el pinche Skyrim, porque sí pesa un putero el Skyrim. A la voladora, perro. ¡Vámonos! Te va el pelaje. En forma de ran... de sapito. Titirintin, tiritintin. No, no sé cómo vaya la pinche rola. De Belinda solo sé que está bien Ricarda y ya. ¡Ay! Sacamos pinche platino, perros. Vámonos. Quique para alcalde de Bayonetta. Para hacer demostraciones en el E3 de cómo jugar Bayonetta. De Smash, ojalá sean Shanty, Shovel Knight y uno de ARMS. De ARMS puede ser, ¿eh? Se le ve muchas posibilidades. No sé si ya estaban los niños calamar desde antes, pero pues el tráiler es casi una confirmación de que van a estar los niños calamar. De hecho, el tráiler empieza con ellos. En el mismo combo sin pausa. Un solo finish de combo, güey. No, pues creo que chingó a su madre el pedo, ¿no? ¿O no? Ah, sí lo logré, güey. Sí fue un solo combo. Ah, no seas mamón, güey. Vision intento, al menos le hubiera puesto disco duro a su pinche doc. Sí, güey, es que no mames. Sí, hay unos errores muy extraños respecto a la tecnología, ya como es ya el estándar moderno. Es como, cabrón, pues es que ya todos traen memoria interna, güey.
O sea, esto me hace sentir como la época de las memory cards. Que estaba chido, pero pues ya es una época pasada, güey, ya. Lo de hoy es, tener memoria interna, cabrón. Y si se llena, pues ya le metes, ya se la puedes expandir, pero... Coño, güey, creo que ni siquiera te deja tener disco duro. Tiene que ser a huevo micro SD. Entonces dices, maldita sea, güey. Igual ya tenías un disco duro ahí guardado que no habías usado o que... por ejemplo, el que le quité al Play de 500, que era el de stock, lo empecé a usar para guardar, respaldar archivos de la compu. Y ahí tengo varias cosillas guardadas que pues no... Pero igual las pude haber pasado al otro disco duro que compré específicamente para eso. O bien, en lugar de gastar ese disco duro en respaldos, y los respaldo en alguna nube o una cosa así, hubiera usado ese disco duro para el Switch. Ya tendría 500 gigas. Pero pues así ni madres, no mames. Que era para el otro lado, ¿verdad? Qué pendejo soy. Bueno, habría que abrir esta puerta, ¿no? Así que estúpido soy, güey, ¿no? Me la turbo, mameñero. Un eco del tiempo normal. Ah, wow, perro. Mira, pinche trofeo dorado, güey. Creo que ahora no tuve penalizaciones. Contenido desbloqueado. Has obtenido una carta de versículo. Descubre cuál en el clímax múltiple. Cartas de versículo. A medida que avanzas en la historia, irás obteniendo cartas de versículo. Cada carta te permitirá jugar una fase en el clímax múltiple. Cuantas más reúnas, más fases podrás jugar. Clímax múltiple es como el cooperativo. Nos vale 3 kilos de verdura el corporativo ahorita. Si vamos para acá, si vamos para acá. Venga de ahí. Pero entonces sí se salva automático esta madre, ¿verdad? Para no cagarla. Se me había olvidado que podía cubrirme, güey. No mames, cabrón. Imagínate los pinches albañiles que construyeron esa madre. No, oh, yo pinche vértigo sí me tira a la verga. Y se supone que hoy llegaban los Lego de Infinity War a retailers, según Amazon. Bueno, no según Amazon, porque Amazon no lo confirmó, vaya, pero... No los puedes comprar en Amazon, excepto el Sancta Sanctorum, que llega hasta el 15 a Amazon. Entonces, supongo que hay un atraso, no sé. Habrá que ver, güey. Por eso no se hizo ese unboxing. Trae sida ese güey. Serafín de la primera jerarquía y la... Vámonos. Me recuerda tanto a la misión del 1. Cuando peleas contra la pinche salamandra esa toda loca. Ah,
Ah, no mames, pinche barco asesino. Vale, perro, ya vente a rifarte unos guamazos, ¿o qué? ¿Se te abre? Pinche angelito de cagada. Dale, perro, no mames. Al pinche taconazo, perro. Hacia abajo, hacia abajo. Déjate llevar con la corriente, Bayonetta. Así como va la olita, así. Ah, tu perra, no. Dale, perro. Dale, perro. No, hasta el pinche campanario se echaron, güey, qué pedo. Ya vi la luz al final del túnel. Vamos. Y luego guantecito del infinito y sus gemas. Está cabrón, güey. El guantelete no tanto porque viene en un set relativamente de mediano precio. Está en el 1600, creo. O 1500, una cosa así. Y trae una gema. Pero ya conseguir las otras gemas, ahí es donde ya empieza el pedo. Porque viene una por cada set. Entonces si sí terminas gastándote unos... será como 6.000, 7.000 pesos para tener todas las gemas del infinito en el... con la Big Fig de Thanos. O puedes tratar de buscarlas por separado en mercaditos y bazares y páginas de internet y todo eso. Pinches ángeles montoneros de cagada, güey. De uno en uno, perro. Me encanta cómo se les va notando el daño y ya se ven bien demacrados. Ay, mi pinche querubín. Qué pedo.
Está dando las últimas, mi bayoneta. Mamada. Vámonos, en el último pinche segundo, güey, a huevo. Están pinches putitas. Se mueven los de Platinum para ser enemigos tan diversos. Creo que aplican la de Todd McFarlane y leen la Biblia en lo que se echan unos porritos mágicos, porque sí está cabrón este pedo. Y trae rastas el pinche Squinkle, güey, no mames, qué pedo. En este caso mejor me compro un guante amarillo y le pongo gemas, pues sí. Así que, ¿qué te digo? Tenemos otra carta del clímax. Entonces, si me voy a opciones, dificultad practicar ajustes. Pues ya está salvado, ¿no? Porque si no se me voy a amputar un chingo. Thank you.
Ok, sí, se salva automático. Pues bueno, nos vemos mañana, 4 de la tarde, para avanzarle más. Hoy nos aventamos 2 horas 17, yo creo que mañana se iban a hacer 3, porque no sé si esté igual de largo que el 1, y el 1 sí estuvo bastante largo, así que vamos a tratar de apurarnos con eso. Pero pues, toda esta semana, de lunes a jueves, vamos a estar, bueno, ya pasó lunes, pero toda esta semana va a ser semana de Bayonetta 2, ¿no? Entonces, de que lo terminamos. Segura, quizás el jueves le tendremos que dedicar más tiempo, pero pues no pasa nada, ¿no? Para eso estamos acá. Mira. El ego que trae a Thor, Groot, que es la un pod, y a Rocket, que es la búsqueda por el arma de Thor, cuesta 450. La nave está al 1500, que es donde viene Thanos, Gamora, el guantelete, Iron Man y Star-Lord. El Sanctorum está en 2000, ahí ya vamos ya como 3000 varos. La Hulkbuster está en 650. Y mira acá está. 450 el de Thor, 1500 el de la nave, 900 el de Wakanda que trae a Vision, 2000 el de el Sancta Sanctorum, y me falta el del Capitán América, pero ese debe estar como en 500 pesos. Ese debe de ser relativamente el más barato, porque es el más pequeño. Pero pues no sale el perro, güey. ¿Por qué no sale el perro? No salen los sugeridos, pero da igual. Entonces ahí. Ahí los precios. Pero bueno, descansen. Nos vemos mañana. Excelente lunes a todos. Bye, bye.